Tengo una pregunta sobre levitación. ¿Levitación? Sí, entiendo que la energía aumenta o algo así, pero ¿cómo un cuerpo se eleva? Eso está en contra de la ley de la gravedad. Mira, ahora estoy levitando. ¿Ves? ¿Cómo podría suceder? ¿Eso es lo que estás preguntando? ¿O si es posible? ¿Es posible? ¿Cómo sucede? ¿Tú puedes hacerlo? ¿Ves? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Cómo sucede? Hay muchas formas, o hay ciertas formas a través de las cuales puedes volverte menos y menos disponible a la gravedad. Hay ciertas prácticas, ciertas kriyas a través de las cuales te vuelves menos disponible a la gravedad. Debido a esto, uno puede levitar, es posible. O cuando tu kundalini aumenta con una fuerza tremenda, uno puede que no levite, pero puedes ver el cuerpo de uno simplemente despegando por sí mismo y aterrizando. No se queda ahí, pero despega y aterriza, despega y aterriza. Si haces un pequeño esfuerzo, sin ningún esfuerzo sucede, pero si haces un pequeño esfuerzo, con poco esfuerzo, cuando la energía está alta, sucede. Debes haber oído hablar de... ¿Has oído hablar de Mayama? ¿La Dama Santa en Tamil Nadu? ¿Mayama, has oído hablar de ella? Nadie sabía de dónde venía, pero parecía que sus rasgos decían que debía ser nepalí, pero nunca habló. Ella estaba en Kanyakumari, la punta del sur de la India. Sus amigos siempre fueron perros. Tenía toda una banda de perros detrás de ella. Estaba tan involucrada con estos perros que robaba comida de los hoteles. ¿Sabes que en estos pequeños hoteles guardaban todas estas badas y otras cosas? Ella solo iba a cogerlo y se lo daba a sus perros. Así es que muchas veces la gente incluso la agredió físicamente. La gente la golpeaba, le tiraba piedras, porque coge comida de todos y se la da a los perros. Ella nunca habló. Entonces la gente descubrió, en ciertos momentos en que la gente iba y la miraba, ella simplemente estaba flotando sobre las olas del océano. Ella solo se sentaba así y simplemente flotaba. Así que por eso la gente dejó de molestarla. Ya sabes, protegían su comida, por supuesto, pero no abusarían físicamente de ella de ninguna manera, porque la vieron flotando en el océano. Hay muchas formas en las que puedes hacerte menos disponible a la gravedad. ¿Puedo hacerlo? Quiero caminar por el planeta. No tengo intención de flotar. Algunas personas que siguen el camino del Hatha Yoga suelen realizar estas hazañas. No es significativo para la vida. Ahora, si flotas o si levitas durante unos minutos en un día, ¿de qué manera altera tu vida? Todo nuestro esfuerzo aquí es que puedas caminar por la vida, definitivamente por el suelo, pero que puedas caminar por la vida. No importa lo que pase con tu vida, no importa qué tipo de situaciones te enfrentes, pasas por la vida intacto, aún como un niño, como naciste. ¿Cuántas cosas pasan en tu vida? No importa cuántas cosas salen mal, todo sale fatal. Todos los días es una crisis, pero aún así sigues intacto por la vida. Esto es un milagro. Quiero que todos ustedes realicen este milagro. En tu lecho de muerte, si eres como si acabaras de nacer, eso significa que has realizado un maravilloso milagro de pasar por la vida intacto. Eso es posible. Así es que estamos interesados en realizar ese milagro.
flotando en el aire, caminando sobre el agua, ¿qué harás con eso? 3 días y caminas sobre el agua. Estará bien cuando recibas toda la atención. Todos los días y comienzas a caminar sobre el agua, nadie te mirará. Todos tomarán sus lanchas rápidas y psh, se irán. Entonces también desearás tener una lancha. ¿No es así?